¿Pero a dónde va este hombre? ¿Pero de dónde viene? ¿A dónde? Para, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Para. Que te vas al charco. Bueno, ¿qué nos traes hoy aquí? Pues mira, ¿qué os parece mi nuevo Renault con el acabado? El coleo. El coleo. Es un superlúcido. Sí. El Inicial París. 4x4. Y con el acabado más lujoso que tenemos ahora mismo en Renault. Precioso el coche. Renault Coleos, motor de 4 cilindros, diésel, 190 caballos. Vamos a desmenuzarlo un poquillo. Renault, como sabéis, tiene tres versiones en carrocerías todo camino o todo terreno. El Captur, que se fabrica en Castilla-León para todo el mundo. Palencia, puede ser. En Valladolid y en Palencia. El Cadillac, que es el hermano mayor del Captur, y este, que es el hermano mayor de todos, el Coleos. El Coleos, sí. ¿Cuánto crees tú que mide? ¿Cuánto creéis vosotros que mide? Fernando, pues así, a ojo. A ojo. Le puedo echar 4.30 aproximadamente. No, más. Más, 4.67, casi 4.70. Bueno, me queda un poco corto. Vale, que es ancho, esa es la ventaja. Tenemos un 84, una cosa así, ¿no? Sí. Y además, bueno, los precios, que es otro factor importante, puesto que ya hemos dado la potencia y el tipo de motor. Que no olvidemos que eran 190 caballos. 190 y creo que de par, este que eran 380 newton-metros, me parece, ¿verdad? A 1.750 vueltas. Y la potencia máxima es la eroga a 3.500 vueltas. Y el precio, pues nada, a partir estamos de, hablando de la euros. Estamos hablando de la versión más lujosa. Esta, la versión, y con los extras que llevamos, creo que está en unos 40.000 euros. 42.000. Pues que lleva la opción de tracción total con la tecla. El sistema Allmode. Exactamente. Que tiene con Nissan. Y luego, consumo oficial está en 6.8, a mí me ha parecido raro que con el peso que tiene y la aerodinámica no muy perfilada que tiene, sea realmente casi el que consigues de verdad en la conducción, ¿eh? Y no olvidemos que tiene 1.800 y pico kilos de peso, o sea, es un vehículo bastante pesado. En ese sentido me llama la atención, el estilo aerodinámico que estos coches no es una cosa del otro mundo. El peso, y sin embargo, el consumo no es alto. Ando 7, 7, 2, 6, 8, como lo... El rodar es suave, ¿no?, en este tipo de vehículos. Es suave. A mí es que esta caja de cambios, personalmente... Ya, son 7 relaciones, hombre, es un poco lenta... Un poco perezoso, ¿verdad? Yo la he visto un poco, lenta, sí, un poco lenta. Resbala un poco después. Sí, el 0 a 100 es bastante lento. Es que no es convertidor de par, ¿eh? Es convertidor de par, no sé. Claro. Pero bueno, es muy cómoda para viajar, para ir tranquilos. O sea que sí, es convertidor. No, es convertidor de par, no. Otro detalle importante, sobre todo para aquellos a los que nos gusta conducir de noche, ¿no? Sí, últimamente Renault nos tiene acostumbrados a unas muy buenas luces. Bueno, pues como puedes ver, las llantas estas de 19 pulgadas, en esta versión Inicial de París son opcionales. Esta unidad la lleva y, bueno, pues a la moda de ahora. Bueno, vamos a ver el maletero. ¿Cómo estamos de maletero? Estamos bien servidos, ¿eh? ¿Qué capacidades tiene este maletero? Pues según nos había dicho Óscar, 565 litros, que yo creo que ahora vamos a tener que medir los maleteros para ver cuántos José Miguel caben o cuántos Fernando Gobantes caben. Y bueno, lo que más me gusta a mí, ya lo sabes, Óscar. A ver, cuenta. Evidentemente no lleva rueda de recambio, cosa que no me gusta para un coche que se supone que es un SUV. Pero eso está pasando, tienes todos terrenos puros que van sin rueda de repuesto. Pues yo sabes que me gusta. Ya, a mí también. Viene con el compresor y tal, y sus cositas. Lo que sí tiene es su calidad. Sí, la calidad son muy buenas. Muy buena. En general. Bueno, esto ya es un viejo conocido nuestro, también para la capacidad de que se puede abatir. Y vemos, le damos aquí. Empieza el desguace. ¿Cómo? Aumentamos la capacidad de forma escandalosa. Muchísimo más. A ver. Podemos quitar esto si quieres para que lo veas.
y mira el espacio que, bueno, que tiene este vehículo. Aquí un, podemos echar un mus. Un chocito hinchable y la siesta. Como me decías, las calidades en este modelo Initiale París son bastante buenas. Eso, ahora con jueguecitos de día. Venga, vamos a recoger y a ponernos en orden de marcha. Las teclas que le gustan a José Miguel Gobantes y a Fernando también. Sí, sí. Vale. Bueno, Oscar, pues este coche... Explíqueme, por favor. Este sistema es un viejo conocido ya del grupo y es muy sencillo, porque tenemos la 2WD, que significa que el coche va en tracción delantera. Y tenemos la indicación en el tablero, además. Te lo pondrá en el tablero, correcto. Luego, el modo auto, como puedes ver, el coche va siempre en tracción delantera, pero si alguna rueda de las de atrás necesita más adherencia, si automáticamente pasa el par a la rueda que lo necesita. A ver, la teclita que te gusta a ti. Y la teclita del lock, que es el bloqueo, entonces iría mitad del par al 50% a la rueda delantera y la otra a la rueda trasera. Lo tengo aquí indicado. Lo tienes bloqueado. Ahora que estamos por pistas y tal, lo más lógico, como no hay mucho problema, es ponerlo en modo auto. Exactamente. En ese caso, si se ve que hay diferencia de tracción entre el eje delantero y el trasero... El trasero lo haría. Ahora mismo, como puedes comprobar en el cuadro, nos mandaría la tracción a las ruedas delanteras. Exacto. Al 100%. Y la propulsión vemos que está en el 0%, no nos mandaría nada a la rueda de atrás, hasta a no ser que fuera necesario. Esta es la prueba de la capacidad, amplitud del habitáculo y... la sentencia que dé Fernando Gobantes. Pues vamos a ver, lo podéis estar viendo. El espacio entre piernas es muy adecuado, muy bueno. El espacio interior en la cabeza, suficiente. Yo mido 1,80. Por lo que veo, los asientos, bueno, son de lujo, porque todos los materiales que tiene el Initiale son muy lujosos. Y la verdad, se va mejor que en el salón en mi casa, se está de maravilla aquí. El cinturón, pues como podéis ver, este coche ha pesado todos los detalles y este se puede regular en altura, tal como podéis ver. Bueno, aquí en nuestro coleo Initiale, como digo, han pesado en todos los detalles y tenemos dos puertos USB y un puerto jack. Los asientos nos ofrecen la posibilidad de activar el masaje y de otros ajustes. El masaje lo seleccionamos aquí, tonificante, relajante, lumbar, intensidad, velocidad del motorcillo y los ajustes, naturalmente, en la posición para fácil acceso del conductor. La suspensión está dirigida a la comodidad fundamentalmente, tanto en este tipo de caminos terreros como sobre todo en la carretera, en el asfalto. En asfalto la tónica general de marcha sigue siendo la comodidad de la suspensión amortiguación y el buen tacto de todos los materiales, fundamentalmente para nosotros, para José Miguel y Fernando que van conmigo, el apoyo de los pulgares en el aro del volante. La calidad, ya la hemos destacado antes, corresponde con la versión inicial. Y la sensación de conducir es gratificante porque es muy, muy lineal, con la caja de cambios automática de 7 relaciones. Se va ocupando ya sola de la gestión electrónica, no es excesivamente rápida, pero es muy cómoda y además yo creo que es la que contribuye fundamentalmente a la economía de consumo.